Estamos de regreso aquí en Metrópolis y me encuentro con Celeste Viale. Ella es educadora, actriz, comunicadora, dramaturga y la verdad es una de las personalidades peruanas muy queridas por el aporte que siempre está haciendo al tema educativo, de la dramaturgia y de la cultura. Celeste, bienvenida a Metrópolis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos con una obra muy interesante que nos habla un poco sobre la vida de las otras personas y cómo a veces nos preguntamos qué pasa al otro lado de la casa, ¿no? ¿Quién vive y qué siente y qué está pensando? Sí, te refieres a Zapatos de Calle, ¿verdad? Sí, Zapatos de Calle tiene como personaje principal a este hombre separado, ¿no? Que trata de llenar su vacío, su angustia, la depresión del momento que está viviendo, ¿no? Recolectando zapatos impares en la calle, ¿no? Es algo que le llama la atención y entonces los empieza a llevar a su cuarto y empieza a imaginar historias atrás de estos zapatos, ¿no? Y entonces empieza a jugar con eso. Y bueno, de pronto se lleva una sorpresa, se le cuelan personajes. Y efectivamente, antes de eso yo me había dado cuenta de que zapatos, por ejemplo, colgados de un cable de luz o tirados en medio de la pista, ¿de dónde vienen? ¿Por qué uno? ¿No? Todas son esas preguntas interesantes que te hacen pensar en quién los habrá poseído y por qué los habrá dejado. Y entonces te imaginas una serie de historias. Y esta obra se está presentando hasta el 15 de diciembre en Barranco, en el Teatro Racional. Los jueves, viernes y sábado nada más a las 8 de la noche. El Teatro Racional es un espacio alternativo muy, muy bonito en la Avenida Balta, en la avenida a media cuadra del metro de Balta. Están todos invitados para disfrutar y sobre todo también reflexionar un poco sobre qué pasa con la vida de los otros. A veces vivimos muy rápido y no nos paramos a pensar. Y también hay un proyecto muy interesante que se está haciendo que trata el tema del bullying. Ahora que hablamos de esta sociedad un poco agresiva y nos hemos dado cuenta que empieza desde muy chiquitos, hay una propuesta muy interesante que estás haciendo para los colegios y las instituciones. Sí, sí, sí. Desde Cola de Cometa, que es la asociación cultural que tenemos con Alberto Isola, hemos tomado esta obra que es de una francesa, Anne Silvestre, y la hemos adaptado un poco a nuestra realidad y trata efectivamente del tema del bullying. A los colegios interesados, a las instituciones interesadas, nosotros nos estamos sumando a una campaña que hay, ¿no? Desde distintos espacios. Pueden comunicarse con Cola de Cometa al 462-7373, que es nuestro teléfono institucional, y podemos programar estas funciones para presentar la obra, ¿no? Es muy sencilla de transportar. Unir esto de la pedagogía con el teatro es increíble. Siempre se decía que Lima, que es una capital maravillosa con tantos habitantes, necesitaba un gran teatro. Y se da la posibilidad del Teatro Nacional. Y la pregunta era, ¿con qué empezamos? ¿Qué hacemos con el Teatro Nacional? Y un poco por ahí estuvo la idea de hablar de nuestro pasado, pero de una manera linda y única, especial. ¿Cómo ha sido la experiencia? Bueno, sí, a mí me invitó el Ministerio de Cultura para hacer el libreto, encargarme del libreto de la ópera A Cascás, ¿no? El compositor Nilo Velarde compuso la música y se estrenó, o sea, inauguró, se estrenó el Teatro Nacional, ¿no? Con esta obra A Cascás, que bueno, nos remite a la cultura moche, ¿no? Es una ficción, por supuesto, pero que toma los diferentes elementos, ¿no? Y la idea del Ministerio de Cultura era estrenar este teatro precisamente como una obra peruana. Y bueno, yo tuve la suerte de encargarme del libreto y ahora se va a reponer. Sí, esa es la buena noticia, porque fueron días muy cortos, ¿no? Fue una temporada muy corta y ahora se va a reponer a partir del 7 de diciembre, ¿no? Y también con una temporada muy corta de
de 5 funciones más o menos, ¿no? Pero creo que vale la pena porque fue un esfuerzo maravilloso, es un espectáculo maravilloso donde participa el coro nacional de adultos, el coro de niños, el ballet, con el ballet de folclore también, ¿no? Entonces creo que es un espectáculo que vale la pena ver en un gran marco que es el Teatro Nacional, que es un espacio maravilloso. Hemos hablado del Gran Teatro Nacional, ahora vamos a hablar de Teatro Arangua, ¿no? Que es ya un proyecto familiar, personal, ¿no? De nuestro, ¿no? Que bueno, lo hemos trabajado con mucho esfuerzo, con mucho amor, pero ya se está concretando, ya tenemos esto, un 60% del teatro listo, ¿no? Y esperamos que el próximo año poder estrenarlo y poder ofrecer nuestros trabajos, ¿no? Y dar la oportunidad que sea también un espacio abierto, ¿no? Para que otras otros espectáculos también puedan entrar, ¿no? Junto al teatro tenemos una escuela, estamos ya con el proyecto de la escuela desde hace algunos años. Acabamos de recibir a un grupo importante de ingresantes, ¿no? El próximo año vamos a ofrecer dramaturgia y dirección, acabamos de terminar también un año de formación en dramaturgia. El próximo año vamos a abrir otra vez el programa de dramaturgia y el programa de dirección. Muchísimas gracias, es un placer hablar contigo y sobre todo esta pasión que hace sentir al que está a tu costado. Muchísimas gracias a ti, en verdad. Un placer y un privilegio. Faltaba en Metrópolis y todavía no había estado Celeste. Ahora sí, yo me tengo que ir a una pausa, pero no se muevan que todavía hay mucho más aquí en Metrópolis. Ya volvemos. Despego de la cama, con ganas de no perder. Descuelgo mi campera y salgo a ver. Tengo mucho que aprender.